Bueno, Flor, ¿y ahora dónde estamos? Esta parte, este habitáculo, ¿qué es? Este habitáculo de 2 metros por 2 metros es la oficina de la secretaria de sala de neonatología. Acá es toda la parte de la terapia intensiva de neo, en donde están los bebés que nacen prematuros, por ejemplo, o que nacen con alguna patología grave y tienen que estar un tiempo internados antes de poder unirse a su familia en su hogar. Acá esta oficina en particular y todo el sector de la internación está construida sobre el pasillo de este segundo piso, justamente por la falta de espacio físico que hablábamos y que mencionábamos antes. Estas son las famosas refacciones de... Tal cual, refacciones y... refacciones entre comillas, digamos, y el hacinamiento que nosotros denunciamos que se vive es este justamente, oficinas que no tienen luz natural, que no tienen ventanas, donde se trabajan acá, trabajan 2 personas en 2x2 y adentro, neonatología está en el pasillo, que las puertas abren para adentro, no abren para afuera, no hay una escalera de emergencia, obviamente, como no la hay en ninguna parte del hospital, como para poder, en una situación de evacuación, poder evacuar a los pacientes y los trabajadores también. El ascensor, de hecho, que sube acá al segundo piso está anulado, que subía neonatología. ¿Anularon un ascensor? Tuvieron que anular el ascensor para poder construir neonatología en el pasillo, con Durlock, porque aparte son todas construcciones con Durlock, ¿no? Que se va haciendo como un rompecabezas, digamos. Tuvieron que anularlo y hace un tiempo atrás pasó que un paciente se quedó encerrado en ese ascensor en el segundo piso y tuvieron que romper la pared de Durlock que había donde está la oficina de neo para poder sacar al señor del ascensor. Esa situación se agrava, digamos, si queremos buscar más lugares, hay muchos lugares en donde la situación se agrava, de hecho en el depósito, por ejemplo, que es donde se guardan todos los insumos de todo tipo, reactivos, los barbijos, todos los insumos que llegan al hospital tienen exactamente el mismo problema y de hecho las cajas, por ejemplo, las van acumulando una arriba de la otra hasta llegar al techo, cerca de los cables, con pérdidas de agua, porque la cocina está arriba del depósito y se gotea también el techo. Estaba pensando que si el día de mañana Neuquén tuviera que enfrentar una tragedia y este fuera el hospital de máxima complejidad, hace agua, ¿verdad? Pero ya el hospital en sí es un cromañón andando. Hace 2 años que trabajo en el servicio de ropería y bueno, desde el 1 de marzo que hubo un cambio de concesión del servicio de lavadero, venimos denunciando, digamos, una faltante de ropa importante, digamos, que repercute en la calidad de atención de los pacientes, digamos, en la internación. Incluso 10 días después que hubo este cambio de concesión se llegaron a suspender cirugías programadas por falta de ropa de cirugía, digamos. ¿Y cómo sería eso en términos prácticos para los que por ahí nos mareamos? Acá en el hospital, bueno, para la internación, sábanas, cubrecamas, frazadas, se utilizan para la internación. Y después hay otra parte que se prepara ahí en el servicio de ropería, que son todos los equipos de cirugía, digamos, donde en el quirófano, digamos, se prepara un ambiente, digamos, claro, camisolines para los profesionales, para los instrumentistas y enfermeros, y después se llaman campos, que es como que se arma una habitación, digamos. Claro. Toda esa ropa, digamos, la que por ahí falta, y en ese momento... ¿Pero eso estaba antes? No, antes digamos, con el otro lavadero, si bien teníamos problemas también porque, bueno, a veces la ropa llegaba en malas condiciones, digamos, sucia, nunca, digamos, a los niveles que existen hoy, digamos. Que hoy directamente no está la ropa. No, llega muy poca, digamos. Entonces, con la dirección, al acuerdo al que han llegado, digamos, es a comprar ropa descartable, digamos, para sostener a esta empresa, digamos, que no tiene la capacidad para lavar toda la ropa del Hospital Castro Rendón, del Hospital Heller y del Centro de Salud Progreso, que son los digamos, a quien lava la ropa. ¿Y se sabe más o menos de quién es esa empresa, que es alguien ligado al Poder Provincial? Y esa Biel SRL, que es la empresa que también tiene el servicio de concesión de limpieza, digamos, de algunos hospitales. Acá también tiene del Castro Rendón, digamos, esta empresa. Mal no le va. No, incluso el negocio es bastante grande, digamos, en limpieza, por ejemplo, nosotros el año pasado tuvimos acceso a una de las facturas y por el servicio de limpieza del hospital estaban cobrando 1.400.000 pesos aproximadamente con 55 trabajadores para hacer el trabajo de limpieza, digamos, interno, que eso te da más o menos 25.000 pesos por trabajador, o sea, digamos, pagándole un sueldo de 6.000 pesos, que es más o menos lo que cobran los compañeros, más cargas sociales y demás, poner que gasta 10.000 pesos por trabajador y después el resto de los 15.000 pesos es ganancia para una empresa, digamos. Entonces nosotros lo que denunciamos es esto, el negocio que hay detrás de las tercerizaciones y la salida de fondo que planteamos es que vuelvan a manos del Estado para que esa guita, digamos, que se lleva un empresario se pueda invertir en un lavadero propio, un lavadero o en una propio, estructura. De, claro, tal cual. Que es factible eso, o sea, se hace en los hospitales grandes. Sí, 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 incluso hospitales, qué sé yo, como el de Centenario, por ejemplo, tienen su lavadero propio. ¿Cómo falta la inversión? ¿Cómo Butigués sale diciendo que se incorporaron 1.200 agentes? Sin embargo, acá no solamente nos faltan profesionales médicos, la gente sufre las colas que tienen que hacer durante toda la noche para conseguir un turno, llegan a la ventanilla, no hay turnos. ¿Por qué? Porque no hay profesionales. De hecho, neurólogo de adultos, por ejemplo, hay uno solo y acá tenemos acá se recibe la demanda de toda la provincia en relación a esas especialidades. El nivel de desprecio que tienen los dirigentes o los funcionarios se revela claramente, por ejemplo, este es el lugar donde estás en contacto con los más inocentes, digamos, neonatología, y esta es la oficina de recepción, digamos, ¿no? Claro. Jamás un hospital privado, en el momento en el que algún hijo de un funcionario tenga el privilegio de ser atendido, va a estar en estas condiciones. No, totalmente. Y igual acá justamente los trabajadores, como somos los que sostenemos el hospital y la calidad se sigue manteniendo de atención, pero gracias a los laburantes que somos los que la mantenemos con lo que podemos, porque todos nos la arreglamos como podemos para poder atender a la población, es que incluso funcionarios han venido a atenderse acá también o sus familiares, porque saben de la calidad de prestación que se está hablando en este hospital. ¿Butigués ha venido desde que están ustedes, no sé, recorrió los pasillos alguna vez del hospital? ¿Viene de noche? ¿Se disfraza? ¿Conocen algo? No, nunca, jamás. Nunca ha venido ni él ni ningún funcionario. De hecho, hay funcionarios como la subsecretaria, por ejemplo, de Salud, Tamburini, que era de acá del hospital, de la dirección del hospital, y desde que está ya no volvió más tampoco. Y a todo lo que, todas las problemáticas que nosotros denunciamos que nos pasan acá, no hacen nada. De hecho, para el cumpleaños del hospital, los 101 años, que fueron el 28 de julio, de este año, no hicieron ningún acto. Nosotros creemos que no lo hicieron porque saben la situación que se está viviendo acá y que obviamente un merecido escrache iban a tener de parte de los trabajadores y de los pacientes, que muestra lo escandaloso. En clínica quirúrgica, el cuarto piso. Ahí es donde se internan, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas, apendicitis, todo lo que tiene que ver con cirugía. Pero está cerrado. 12 camas cerradas de un total de 42 por falta específicamente de personal de enfermería, porque ellos tienen hasta una cantidad determinada de pacientes por cada enfermero, obviamente, para poder tener la atención adecuada, que son 5 pacientes por enfermero. Bueno, se encuentran 12 camas cerradas y de hecho hay habitaciones de esas que están cerradas por falta de personal que directamente las están utilizando de depósito para guardar cosas que no se utilizan más. Nosotros lo que decimos es que es un negocio redondo, en primer lugar para la salud privada, porque a la vez que nosotros hemos visto en todos estos años cómo se ha deteriorado cada vez más el hospital público, vemos al revés de esta situación cómo las clínicas privadas son cada vez más o tienen cada vez más estudios complejos, por ejemplo, que hacen y que se derivan de acá del hospital. Dame un ejemplo. Y, por ejemplo, te puedo decir que en este año hubo 3 meses que el tomógrafo del hospital, que hay uno solo, estuvo roto y todos esos estudios, que son más de 200, todos estos datos son extras oficiales porque nosotros la información la hemos pedido pero no nos la dan, ni la dirección ni la Subsecretaría de Salud. Entonces, los datos extraoficiales que nosotros manejamos, más de 200 tomografías fueron derivadas al privado por esta rotura del tomógrafo y estamos hablando de millones de pesos. En lo que va del año se llevan gastando 40 millones de pesos solamente en derivación de estudios y de pacientes de internaciones. Al privado. ¿Dos o tres clínicas? No, estamos hablando de más incluso. San Lucas, SEMIC, Pasteur, Policlínico, la Fundación Cardiológica de Río Negro y Neuquén. Bueno, donde se hacen los estudios también, laboratorios privados también, Mogiljansky, bueno, y así te puedo mencionar muchas más.